Hola, ¿qué tal? Soy Cándido G. Blanco. Buenos días, chicos. Estamos en Más que Eléctricos, en MQE. Y bueno, os voy a enseñar un poquito el BEM. Estamos en el BEM 2018. Ahí lo tenéis. Y os voy a enseñar un poquito lo que tenemos aquí expuesto. La verdad es que estamos petándolo. Este año estamos mucho mejor que el año pasado. Y el año que viene ya no cabemos aquí. Bueno, aquí el primer stand que nos encontramos por la entrada de Serrano Norte, tenemos a Nissan, aquí con su nuevo Nissan Leaf. El que quiera venir a probar los coches, que se venga para acá. Vamos a estar, hoy es viernes, sábado y domingo, van a estar aquí todas las marcas. Aquí tenemos a BMW, ya he estado hablando con ellos. Para que a ver si me los dejan, a ver si me dejan el i8, a ver si probamos los BMWs. Aquí tenemos una pasada de coche híbrido enchufable, eso sí, que la gente se cree que el i8 es eléctrico, es híbrido enchufable, aquí lo tenéis, muy bonito, el BMW i3S, la moto eléctrica también, la C-Evolution. Ahí lo tenéis, que tenemos un vídeo en el canal de ella, que la probó mi mujer. Aquí está el cargador, lo están cargando. Una pasada de moto. La verdad es que yo las motos ya por mi accidente ya no las puedo coger, pero la verdad es que tiene que ser una pasada. Me muero de envidia de probarla. Y bueno, aquí tenemos un BMW i3S, el nuevo modelo. Ya lo conocéis, a ver si prensa de BMW me lo deja y os puedo hacer una review del coche. Vamos a seguir por la feria para que la veáis, el que no pueda venir a Madrid a verla. Aquí tenemos Renault con su Renault Zoe. Esas son las denominadas la Renault Kangoo, la tenemos ahí también, por ahí detrás. El Renault Twizy, ahí está. La Kangoo, la tenemos aquí. Vamos a ver este pasillo. Voy a pasar por todos los pasillos, para que un poco rápido, para que no se haga. Bueno, esta es la nueva. Lo publiqué en el Twitter el otro día. La nueva motosharing de alquiler que publiqué el otro día. Los primeros 20 minutos van a ser 3 euros y los siguientes 10 minutos, cada 10 minutos un euro más. El nuevo motosharing de alquiler para Madrid se llama CAP, ahí lo tenéis. Si queréis buscar la aplicación, las nuevas motos de alquiler. Transportes alternativos al transporte público, más eficiente. Aquí tenemos la organización haciendo entrevistas de prensa ahí. Bueno, aquí tenemos Jaguar. Ya me han confirmado, la semana que viene voy a probarlo. Voy a hacer una prueba dinámica en el primer momento de Leapage. Ahí lo tenéis, ya tenéis los vídeos en el canal, las reviews cuando lo presentaron. Tenemos un Range Rover híbrido enchufable, ahí está. Esta empresa no voy a hacer mención porque es la competencia. No, bueno, son fabricantes de cargadores Orbis. Aquí está Star Electric, que son fabricantes de bicis eléctricas, ahí las tenéis. La verdad es que son una pasada las bicis, ahí la podéis ver.
para probarlas. El que quiera probar una bici eléctrica y flipar un poquito, Endesa, Decimob, también de cargadores. Ahí tenemos. Aquí tenemos Contigo Energía, Gesternova. Y mirad lo que tiene aquí Gesternova. Es una pasada. El Flower Power de. Es una pasada de girasol. Va girando dependiendo del sol, donde venga el sol. Alta tecnología solar, ¿eh? Está suministrando la energía que se está consumiendo aquí en la feria, la está suministrando Gesternova, que es totalmente renovable. Y aquí, al lado de Gesternova, como no podía faltar, Tesla. Tenemos aquí un Model S y un Model X. Y este Model S es un poquito especial porque es un 100D, un P100D, perdón. Un P100D, mirar el techo, ya lo enseñé en mis vídeos, y mirar, para que no engañaros, es un P100D, ahí está, con llantas de 21 pulgadas, interior en blanco. El que quiera venir a verlo, aquí está en la feria. Y aquí tenemos un Model X, que hemos tenido en el canal este fin de semana, espectacular, ya veréis los vídeos. Vamos a seguir por aquí, por este pasillo, que hay más stand. Mirad, aquí tenemos animación infantil de Endesa, está cerrado ahora, pero mañana seguramente esté abierto. Bueno, aquí tenemos, bueno. Tenemos aquí, están entrevistando a mi amigo Fernando. Sitio de entrevistas. Está mi amigo Juan aquí también. Ahí Fernando Mapoltio, ahí lo tenemos. Ahora los saludaremos, haremos un vídeo con ellos. Aquí, siguiendo por el pasillo, tenemos los patinetes eléctricos. Perdonad por el movimiento, pero el Gimbal no lo he traído hoy. Tenemos los patinetes eléctricos, tenemos las motos eléctricas. Bueno, aquí tenemos una cosa curiosa. Van a hacer 3.250 kilómetros con las placas solares y una bici eléctrica. La verdad es que es una pasada. Tenemos aquí los chicos que están promocionando el pedaleo solar, y la verdad es que lo he visto antes y es una pasada. Cuando digas. Bueno, chicos, contarnos un poco el proyecto, lo que estáis haciendo con esta bici que hemos visto antes. Bueno, contarlo. Bueno, pues somos la ONG Cima Project. Hacemos aventuras solidarias, un reto, una causa. Y vamos a dar la vuelta a España con esta bicicleta eléctrica impulsada por paneles solares. Queremos fomentar la movilidad sostenible y el autoconsumo en nuestro país. Bueno, vamos a ir retransmitiéndolo todo a través de las redes sociales. Y nada, pues iremos haciendo diferentes etapas, turnándonos entre nosotros. Recorreremos 25 ciudades de España, 3.250 kilómetros durante los meses de junio y julio. Si queréis seguirnos, Pedaleo Solar, publicaremos dónde estaremos, en qué momento, y como decía María, seguirnos en las redes sociales, que ahí haremos directos de todo lo que vaya pasando en esta aventura. Muchas gracias. Bueno, chicos, ya hemos hecho la entrevista con los chicos de las bicis y está Fernando ahora grabando un vídeo para apoyar a los chicos que van a hacer la ruta a España, la vuelta a España, con una bici eléctrica con placas solares. Y nada, seguimos, aquí tenemos motos eléctricas, una moto para la policía, ahí estamos. La verdad es que son muy bonitas, ¿eh? Ahí tenemos otro stand. Ahí al final tenemos para comer un poquito,
también podemos comer aquí. Bueno, según damos la vuelta aquí a la comida, tenemos aquí a Weebly, o como se pronuncie. Ahí tenemos, este es el nuevo car sharing de Kia. Ya lo hemos anunciado en algún vídeo de Kia. Van a utilizar el Niro híbrido enchufable, ahí lo tenéis. Ahí estamos. El car sharing de Kia con el híbrido enchufable. Y aquí tenemos el Niro, el Optima. Ya los hemos probado todos en el canal. La verdad es que Kia lo está haciendo muy bien y apoya verdaderamente al coche eléctrico. Por este lado tenemos, perdón que me he saltado, la MT de Madrid. Aquí tenemos el Mini híbrido enchufable, que lo acabo de probar yo. Y al que le guste el Mini, es una prueba dinámica, ya sabéis que no se pueden sacar muchas conclusiones. Pero bueno, el que le guste el Mini o quiera un Mini, es la mejor opción comprar este coche. Híbrido enchufable, la verdad es que ya lo habéis visto en algún vídeo mío que lo sacaba en la feria, por ejemplo. Y lo bueno que tiene este coche es que es eléctrico con, bueno, híbrido enchufable con la pegatina cero emisiones. Y bueno, te aprovechas también de las ventajas, no contaminas mientras que vas en eléctrico, y la verdad es que por dentro es una pasada. Tienes todo configurable, se puede configurar lo que quieras. Es increíble. Las luces, todo, la verdad es que súper bien. Aquí tenemos el stand de Easy Charge de Daniel. Ahí lo tenemos con su Nissan Leaf. Easy Charge, la plataforma de carga que tiene Daniel. Aquí tenemos Hyundai, el stand de Hyundai. Perdonad por los movimientos y las vueltas que estoy dando, pero quiero enseñaros todos los stands. Maxus lo vimos en la feria de Madrid. Es una empresa de furgonetas eléctricas. Aquí tenemos motos eléctricas también. Torrod, de buggy eléctrico. Torrod, de motos eléctricas y las gas. Torrod es el fabricante de motos, bicis, y la marca GasGas es suya también. Feni Energía, Ibil. Aquí tenemos el stand de Iberdrola. Hic, Evil, en Park. ¿Un sombrerito? Un sombrerito que nos ofrecen aquí. No, gratis, de Park. Gracias. Cargacoches, cargadores. Dragón Energía con coches. Mirad que tenemos aquí. Tenemos aquí los buggies estos para el golf. Car to go, Emove, City, el car sharing de Madrid. Aquí tenemos por este lado Peugeot con la Partner eléctrica. Son motos de Peugeot. Y nada, ya el León de Peugeot. Ya hemos dado la vuelta, volvemos aquí donde la esquina de Renault, allá al final está Tesla. Y nada, pues esto es un poco el resumen de la feria, y para quien no pueda venir a Madrid a verla, pues os he enseñado todos los stands que están aquí. Cada año, los que hemos disfrutado de la feria año tras año, pues podemos comprobar cómo esto está despegando. Ahí tenemos a Arturo, que está charlando, de Aidive. Y bueno, vemos que esto va para arriba y que no tiene fin ahora mismo ya. El coche eléctrico no lo para nadie.
Bueno, pues espero que os haya gustado y nada, un saludo y muchas gracias a todos. Chao.